Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta edición de Libre Expresión, este programa que es parte de Voces en Libertad, una iniciativa de periodistas que estamos en el exilio con el fin de luchar contra la censura, contra las violaciones a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Desde aquí, desde Voces en Libertad, también queremos compartir con ustedes que nos hemos convertido ya en la principal red de periodistas, sobre todo de medios independientes, muchos de ellos fuera del territorio nacional, pero también dentro del territorio nacional. Somos más de 70 periodistas y comunicadores que estamos comprometidos con llevarles a ustedes todo lo que acontece en el país, sin censura, y mostrando, por supuesto, la verdad que se vive debido a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta mañana yo creo que todos amanecemos con un gran agradecimiento en nuestro corazón por ver el patriotismo, por ver la valentía, por ver la fuerza del pueblo nicaragüense en decirle al régimen con mucha determinación que llegó el momento de que en realidad tomen en cuenta las demandas de la población. El paro nacional que se dio el día de ayer, un paro convocado por la Alianza Cívica en unidad con la empresa privada y la Unidad Nacional Azul y Blanco, fue todo un éxito. Todo un éxito porque realmente pudimos ver cómo el país se paralizó, cómo la ciudadanía ejerció su derecho a la protesta a través de diferentes vías relacionadas al consumo. Y fue una manera también de decir Eddie Montes presente. Es una manera de decirle al régimen que ninguna muerte más, ningún asesinato más a un hermano nicaragüense puede quedar invisibilizado, puede quedar impune. Estas son algunas de las imágenes que diferentes colegas periodistas nos hicieron llegar de diferentes partes del país. Ayer tuvimos esta cobertura especial aquí en Voces en Libertad y realmente nos impresionó cómo, a pesar de las amenazas que el régimen estuvo haciendo a la empresa privada y a personas particulares, a trabajadores del Estado, incluso hasta los mismos estudiantes de primaria y secundaria, nada de eso fue suficiente para que el pueblo dijera basta. Estamos en paro porque queremos democracia, queremos libertad, queremos justicia para las víctimas. Así que muchas gracias a cada uno de los nicaragüenses que se sumó al paro. Nosotros desde aquí, por supuesto, a pesar de que no pudimos estar físicamente, quiero que sepan que nuestro empeño, nuestro entusiasmo estuvo en todo momento presente en este paro nacional. Agradecemos también a los periodistas, a los medios independientes que no callan, que no cesan de dar cobertura para compartir a través de las redes sociales lo que acontece en el país. Algo que también no quedó invisibilizado para la comunidad internacional. Miramos también que diferentes medios internacionales dieron cobertura a este hecho. También los organismos de derechos humanos hicieron referencia a esta acción cívica del pueblo de Nicaragua. Ahí vemos una de las principales arterias de tránsito que hay, que es el paso desnivel de la Centroamérica. Esto generalmente a esa hora de la mañana está atascado, está completamente paralizado por el tráfico y ahí pueden ver cómo pues son muy pocos los vehículos que transcurren. Esto demuestra que el pueblo unido puede mandar un mensaje claro y contundente a la dictadura. Por otra parte, también quería hacer mención de que hay muchos simpatizantes con el régimen, muchos
muchos ciudadanos nicaragüenses que tienen una preferencia por respaldar al régimen, cosa que no podemos evitar, ¿verdad? Si estamos hablando de democracia y de libertad, pues cada quien tiene derecho a tener su opinión política. Sin embargo, quiero mencionar aquí en el programa algo que a mí me preocupó muchísimo, y es que muchos de estos simpatizantes respondieron de una forma bien violenta, una forma bien agresiva. Ayer, por ejemplo, yo escuché un video que publicó el señor William Grimsby, que me pareció completamente obsoleto, que a estas alturas, en pleno siglo XXI, sigamos arrastrando situaciones del pasado, que aquí queremos una nueva Nicaragua. Y entonces en este video, en honor a la verdad, no sé si lo publicó ayer exactamente, porque hay tanta información que sacan, ¿verdad?, los simpatizantes del régimen. Y él hablaba acerca de que se van a defender, incluso hizo menciones de defenderse a través de las armas, y hemos visto mucho malestar de parte de los simpatizantes. Yo quiero hacer énfasis en algo, y es que la ciudadanía azul y blanco ha dicho de que nuestra lucha es pacífica y cívica, y vamos a hacer uso de la resistencia cívica a través de estas acciones donde podamos enviar un mensaje al régimen y decirles lo que el pueblo realmente quiere. La fuerza que ayer se demostró, la manera como se hizo, no agredió a nadie, no violentó a nadie. Muchas personas pueden decir de que ellos se encontraron inhabilitados de poder realizar algunas de sus actividades comunes. Bueno, si no está abierto un establecimiento, pues usted vaya al otro, ¿verdad? Aquí estamos demostrando que este es un llamado pacífico y cívico. Entonces yo quiero hacer una invitación pública para todos los nicaragüenses, para todos nuestros hermanos, señoras y señores, somos hermanos nicaragüenses. Después que el régimen se vaya, vamos a seguir viviendo todos juntos. Nicaragua es de todos y es momento que hagamos un cambio, pero un cambio desde las entrañas de los que nos representa a nosotros como nicaragüenses. No es posible que caigamos en más violencia. El régimen quiere llevarnos a un enfrentamiento, y es un enfrentamiento que puede caer incluso en la guerra, porque eso es lo que ellos están acostumbrados a hacer. El Frente Sandinista es un partido bélico, un partido que fue creado con esos principios. Nosotros, la ciudadanía azul y blanco, estamos proponiendo un cambio a través de la vía democrática. No queremos más violencia, no queremos más derramamiento de sangre. No es posible que en nuestro país se sigan perdiendo vidas. No es posible que sigan asesinando a los nicaragüenses como pasó recientemente con el señor Eddy Montes. Entonces, esto que pasó ayer en el paro es ese sentir de la gente. Es momento que el Frente Sandinista entienda de que ellos pueden tener una militancia, ellos pueden tener una decisión de pertenecer a una agrupación política. Pero de ahí a salir diciendo de que se van a defender de todas las agresiones, creo yo que es un llamado realmente, y demuestra ese tono de violencia con que nos ha atacado el gobierno. Miramos también la represión que hubo, o más bien las amenazas que hubo de parte del gobierno a la empresa privada. Amenazas que llegaron hasta con nombre y apellido, ¿verdad? Con nombre y apellido, y también con la identidad de las personas que amenazaban, diciéndole a la empresa privada que si se sumaban a esta convocatoria iban a tener consecuencias. La Policía Nacional y los paramilitares estuvieron tomando fotografías a todos los establecimientos que estaban cerrados. ¿Para qué? Para que después les puedan hacer represión, para que les puedan luego presentar una auditoría forzada. Señores, no más, no queremos más represión, más violencia. Exigimos la liberación de todos los presos políticos. No es posible que sigan violentando sus derechos humanos. En particular, hoy hago un llamado por la liberación de Lucía Pineda, una periodista nicaragüense que lo único que hizo fue informar, y que la secuestraron de su centro de trabajo, una empresa privada que allanaron sin ningún tipo de orden judicial. Lucía está presa en una celda de máxima autoridad. Ha sido violentada físicamente, psicológicamente. No tenemos acceso a información a ella. ¿Cómo es posible? Ayer la BBC publicó un artículo acerca de Lucía Pineda.
Y Lucía resulta que es la única periodista en el hemisferio americano que se encuentra presa por ejercer su función. Lamentamos que este tipo de noticias se estén dando para Nicaragua. Esa es la imagen que tenemos de Nicaragua, un régimen que apresa a los periodistas, que persigue a los periodistas por sencillamente querer denunciar lo que el régimen está haciendo, como una forma, como un ejercicio legítimo de la libertad de prensa y de expresión. Y menciono a Lucía porque ayer realmente a mí me impactó recordar los momentos cuando trabajamos juntas. Yo tuve el privilegio de trabajar desde Televicentro Canal 2 con Lucía. Compartimos muchísimos momentos y yo sé del compromiso que tiene Lucía desde siempre. Lucía ha estado siempre haciendo denuncias de arbitrariedades. Casualmente, este reportaje de la BBC hablaba de cómo surgió el apodo de Lucía con el nombre de la Chilindrina, que ustedes recuerdan que es cuando cuestionó al presidente Arnoldo Alemán, y de ahí surgió todo esto. O sea, eso demuestra de cómo Lucía siempre ha estado pendiente de todo. Lucía, recuerdo que en 22-22 fue una de las periodistas que dio cobertura a muchos sucesos, sobre todo en la capital, y que siempre estaba indagando de lo que estaba pasando. Entonces, hoy, particularmente, con mi corazón, y me disculpan si sueno muy entusiasta en este llamado, pero la verdad es que no puede ser. O sea, la indignación de nosotros está llegando a un punto que ya no sabemos qué más hacer, en el sentido de que el régimen entienda que tiene que cumplir con acuerdos, que tiene que respetar los derechos humanos. Yo a veces pienso, si yo tuviera la oportunidad de sentarme enfrente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, sinceramente yo les diría, pues, que se pongan la mano en la conciencia, si tienen un poquito de humanidad. Así como pregonan, porque pregonan justicia, pregonan libertad, pregonan amor y reconciliación. Pero nada de eso es lo que vemos nosotros. O sea, vemos a un canciller, a Baldrac, en la OEA, con un tono muy, con una retórica muy afinada, desmintiendo que en Nicaragua hay tantas violaciones. Pero la verdad de las cosas es que hay violaciones. No se puede tapar el sol con un dedo. Necesitamos cambiar en Nicaragua. Necesitamos cambios profundos, señoras y señores. Necesitamos el restablecimiento del respeto. Nicaragua no puede seguir sufriendo las consecuencias de la ambición del poder. No podemos. Tenemos que pasar a superar este país desde sus entrañas. ¿Y saben qué? No es cierto que solamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pueden hacerlo. Eso es lo que ellos han dicho. ¡Ay, si no estamos nosotros, entonces el país nunca va a prosperar! Señores, estaríamos mejor si ellos no estuvieran. Ya terminaron su periodo, listo. 3 periodos consecutivos. ¿Acaso no es suficiente? Ya es momento de dejar el poder y de dar paso a nuevo liderazgo, dar paso a una nueva Nicaragua que realmente construya las bases de la nación que nosotros queremos tener. Esa era, pues, esta parte de mi libre expresión, para eso es este programa. Si ustedes quieren también dar sus comentarios, bienvenidos. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica. Winston, por favor, me pones la línea, que hoy se amanecí contenta. Y es momento, creo yo que es justo que los ciudadanos nicaragüenses tengamos justicia y que la ley se respete, que la Constitución se respete. El régimen hablaba de que no, que toda esta protesta unida era era en contra de la Constitución por una ley que ellos presentaron. Bueno, la Constitución dice que tenemos derecho a la protesta. No hubo muertos de parte de nosotros. Nada se perdió, no hubo quiebros, negocios destruidos, nada, no hubo saqueo. Todo pasó en orden, como una demostración cívica de nuestra moral como nicaragüenses. Bueno, vamos a pasar ahora, ahora vamos a pasar a nuestro primer invitado al programa. Yo quiero dar la bienvenida a José Denis Cruz. Él es periodista de Despacho 505, un medio independiente que se encuentra siendo redactado desde España. Y Denis va a compartir con nosotros un poco sobre la perspectiva económica que implicó este paro nacional,
Denis, también quiero recordarles que fue reportero, editor de temas económicos para medios en Nicaragua y medios internacionales. Así que Denis tiene una buena perspectiva para comentarnos acerca de este paro. Denis, bienvenidos a Libre Expresión. ¿Qué tal, Berta? Gracias a vos por el programa y por invitarnos al equipo de despacho. Excelente. Así es, Despacho 505 es parte de Voces en Libertad y eso nos enorgullece muchísimo, José Denis. Bueno, José, contanos tu resumen, tu perspectiva, tu análisis desde Despacho 505 de las implicaciones económicas que tuvo este paro. Mira, las primeras impresiones que hay a un día del paro, pues, es lo que dio el COSEP, la información que dio el COSEP, que entre el 60 y 70% de las empresas se sumaron al paro con la Alianza Cívica en conjunto con la misma empresa privada. Me llama mucho la atención que lo que decía José Adán, que además de este porcentaje de empresas que se sumaron al paro nacional, hubo un paro de consumo. Los ciudadanos estaban conscientes del mensaje que se quería mandar al dictador y no fueron a los establecimientos que abrieron. En este caso, los bancos, por ejemplo, que se vieron obligados a abrir por las amenazas del régimen, ¿no? De imponer sanciones, incluso supermercados como Walmart. Y justamente la gente desistió de ir a hacer sus trámites bancarios, es decir, desistió de hacer sus compras en estos establecimientos. Y también se mandó un mensaje, ¿no? En los últimos paros, Funides ha proyectado que las pérdidas económicas podrían ser superiores a los 18 millones de dólares. En este aún no hay ninguna estimación, pero más allá de las pérdidas económicas que supone un paro nacional, es el mensaje que se envió al régimen, ¿no? O sea, en una protesta, es una forma de decirle al dictador que el país quiere justicia, que el país quiere adelanto de elecciones, que el país quiere que se esclarece la muerte del asesinato de Eddy Montes y un montón de temas más, ¿no? En el que el régimen obviamente no ha cumplido, como son nuestros derechos constitucionales. ¿Cómo se enfrentó este paro? Bueno, a diferencia de los demás paros nacionales que se realizaron el año pasado, estamos ante un país con una economía en recesión. Básicamente, hay mucha diferencia, incluso empezando por el número de fallecidos. El primer paro, creo que cuando surgió el primer paro, eran 150 muertes las que se contaban, ¿no? Ya van entre 325 y 500. Un desempleo, el empleo cayendo y obviamente las actividades económicas cayendo igual, principalmente, por ejemplo, las exportaciones de azúcar, que son uno de los principales de exportación, cayendo, el café también, y no hay un buen augurio para la economía este año, obviamente. Entonces, a diferencia de los otros paros, Ortega llegó a este con una economía de por sí ya en retroceso, en decrecimiento. Y eso me llamó bastante la atención, ¿no? O sea, que al final el impacto de este paro es fuerte, considerando los factores económicos que hay al día de hoy, como te mencionaba, el desempleo, la economía cayendo cada día más, y en tanto el régimen no procure una solución o una salida pacífica a esta crisis. Y nada, o sea, al final hay que destacar la decisión de los ciudadanos de sumarse al paro, de no ir a los establecimientos que abrieron, y el mensaje creo que quedó muy claro para el dictador. José Denis, tenemos un pequeño problema técnico con la imagen, se nos frizó. Para todas las personas que están conectadas, les agradecemos la audiencia. Voy a hacer un corte de la transmisión y vamos a volver a reiniciar la transmisión. Para que por favor continúen con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con José Denis Cruz, periodista de Despacho 505, que nos va a seguir haciendo sus observaciones alrededor de las implicaciones económicas que tuvo el paro nacional del día de ayer. Ya volvemos, por favor, conéctense en nuestra siguiente transmisión. Hola.